pasa, McFlys? Escuchen y regocíjense con esta música porque la volveremos a escuchar en diciembre. Creo que le da esperanza a las personas. ¿De qué? De que tal vez algún día todo estará bien. Hoy, como siempre, tenemos información candente que nos llevará directo a Suecia. Pero antes de verte en Suecia, te había contado en otro video que también te puedo ver en España. Y les recuerdo que voy a estar participando en un cortometraje llamado El secreto de la mariposa, así bien medieval y bien cool. Y si no se acordaban o no habían visto ese video, les comenté que tú también te puedes venir conmigo a Barcelona. ¡Ah, sí, venir! Es como de venirse así. Y no estoy hablando de venirse de esa forma. Te pasaste. Sí. Para que este cortometraje tan pro se haga realidad, estamos haciendo un crowdfunding para recolectar todo lo que se pueda. Y les había comentado que dependiendo del paquete que escojan para donar, tendrán recompensas aseguradas y también estarán participando para ir a Barcelona, ganarse un Mjolnir como el que está ahí y un casco de Boba Fett como el que está también por ahí. Y si eres menor de edad o nunca has viajado solo, me avisaron que puedes llevar a un acompañante si te ganas este viaje a Barcelona, así que te conoceré a ti y también a tu acompañante. Claro que voy a hacer un esfuerzo. Y también importante mencionar que hasta que no se llegue a la meta, no se va a rebajar ningún dinero de ninguna cuenta. O sea que si no se llega, no se te rebaja nada. Y si sí se llega, automáticamente estás participando por el Mjolnir, por el casco y por el viaje a España. Y les agradezco a todos los que ya han apoyado, a los que están por apoyar. Y ya saben que primero los veré en España y después en diciembre, ya saben a dónde. En Suecia. Y hablando de agradecimiento, me han estado llegando al correo algunos talentazos, como por ejemplo este McFly que me ha dibujado. Quedó simplemente espectacular. Una realidad, soy uno de los Spider-Man y en otra, la brujita zombie se topó conmigo, me quiso comer y adivinen qué hice. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si algún McFly me dibuja o me hace algún edit en TikTok o alguna cosa cool, ahí me pueden taggear, lo veré, aunque sea dos meses después, pero lo veré. Así como hoy estuve viendo el tráiler de Matrix 4, solo que como me levanté tan tarde, entonces no me dio tiempo de reaccionar. ¿Otra vez tarde? Y reconozco, McFly, que puedo ser bastante poser en el universo de Matrix. De hecho, no vi esta saga en mi infancia. Las vi hasta hace poquito para obviamente poder ver la 4. Así que tal vez mi nivel de emoción y conocimiento de esta saga no es tanto como el que he visto en otras personas. Así que ya la estaremos viendo porque no puedo esperar a ver cómo es que John Wick se cambia de universo y de repente se mete a la Matrix. ¡Qué mal chiste! La última noticia veloz que les quiero compartir antes de entrar al Spider-Verse confirmado es que la brujita ha confirmado que ya terminó de grabar sus escenas para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se quedará a la espera de reshoots, pero de momento ya es una buena señal que esté terminando el rodaje y muy pronto comience la postproducción. Y a ver para cuándo ya podemos comenzar a pensar en un tráiler, si a finales de este año o a comienzos de 2022, para ver el poder y las maravillas. La gente a ver ese maravilla del poder que de él emanará. Y hablando de maravillas, ¿qué es lo que está pasando con Andrew Garfield? ¿Qué es lo que está pasando con las filtraciones, con las declaraciones? Todo comienza esta semana porque el medio de Variety le hizo una entrevista a Andrew Garfield. Obviamente, entre las preguntas iba a estar el tema de Spider-Man No Way Home. Y se menciona que Andrew Garfield se ha sonrojado y obviamente se ha incomodado un poco con la pregunta, pero aún así respondió lo que siempre responde, que no estará. No por ahora. Disculpa. Y sus palabras fueron las siguientes: entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de esto, porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de, oh Dios mío, qué jodidamente genial sería si hicieran esto. Pero es importante para mí decir públicamente que esto no es algo de lo que yo esté consciente que estoy involucrado. ¿Qué? ¿Cuánto exactamente? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto es lo que quieres? Dime, ¿quieres un bote? Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a la gente de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. Y esto de que está jodido es literal porque si dice que no, la gente lo va a estar jodiendo. Y si dice que sí, lo jode más bien su contrato con Sony de no decir nada. ¡Estamos jodidos! Y aquí es donde viene la frase más importante que él ha dicho. O esto será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante. Así que ya saben cómo funciona esto de las opciones. Y él nos dio dos. Opción A será decepcionante y opción B será emocionante. La opción A no funciona para mí. La verdad, McFlys, es que todo este tema de las entrevistas ya puede resultar bastante cansón. Creo que el único que lo ha manejado bastante bien es Willem Dafoe. Cuando le preguntan, siempre dice que no puede hablar de una película hasta que se estrene. Ese es un verdadero hombre. Y por otro lado, tenemos los dos extremos opuestos. Alfred Molina había confirmado el multiverso antes de tiempo y que sí es el mismo Octopus de las películas de Tobey Maguire. Y Andrew Garfield está por allá en la otra esquina diciendo que no está
consciente de que está en la película o de que ya lo hubieran llamado. Y Tobey Maguire, ¿por qué nadie le ha preguntado nada? Porque es un dios que no habla con la prensa. Los niños me traen en sus suéteres, soy una figura de Halloween. Y la verdad me parece que tanto Andrew Garfield como los que no creen en sus palabras, ambos están bien justificados, y ya les voy a decir por qué. Porque si al final en diciembre resultara que no pasa nada, obviamente nadie puede culpar a Andrew Garfield que estuvo diciendo la verdad todo este tiempo. Pero de cierta forma, el problema de credibilidad que está teniendo ahorita Andrew Garfield no solo se debe a las filtraciones evidentes que ya casi vamos a comentar, Hombre Araña, sino también a la larga lista de actores que han hecho lo mismo, de negar su participación, como cuando Jonathan Majors negó que Kang estaría en Loki, o Tatiana Maslany negó ser She-Hulk, Paul Rudd negó ser Ant-Man, y hasta el hechicero decía que no iba a ser Doctor Strange. Y por eso recalco la importancia de guardar siempre estas declaraciones, porque en el futuro ya no va a tener ningún valor para un periodista preguntarle a un actor que si sí va a estar o no, porque siempre podría ser mentira lo que está diciendo. Ya es de conocimiento público que un actor para un proyecto importante firma un contrato con confidencialidad. Entonces la única excepción en este caso es Alfred Molina, que soltó todo antes de tiempo y no le pasó absolutamente nada. Conozco las consecuencias de cualquier cálculo mal hecho. Pero bueno, entramos a lo cool, porque ¿cómo ha seguido esta novela después de las declaraciones de Andrew Garfield? Pues con una superfiltración que coloca al actor dentro de No Way Home. Justo el hombre que quería ver. ¿Recuerdan las imágenes que se habían filtrado de Tobey Maguire y Andrew Garfield con pantalla azul en el set de No Way Home, unas imágenes que por cierto Sony estaba tumbando cuando se empezaron a filtrar? Pues ahora se ha revelado un video en HD sobre esta fotografía. Es una escena que confirma que esto es real y que no es ningún deepfake. Los no creyentes desesperados del Spider-Verse decían: esto tiene que ser un detrás de cámaras de las películas de The Amazing Spider-Man. ¿Quieres llorar? Pero resulta que esto no es ningún detrás de cámaras de The Amazing Spider-Man. De hecho, el look que tiene Andrew Garfield en este momento es exactamente el que ha tenido todo este 2021. Cabe destacar que el traje de esta filtración es el de la segunda película, no de la primera, así que esto no podría ser del 2012. Y en la segunda película, Andrew Garfield tenía totalmente otro look de cabello y ni siquiera tenía vello facial, así que no puede ser una filtración de The Amazing Spider-Man escondida. Ya no trataré de convencerte. Y sabiendo que esta es una filtración real, algunos detectives estaban intentando descifrar o leer los labios de Andrew Garfield para ver qué estaría diciendo en esta escena. Haciéndole algún acercamiento, algunos piensan que está diciendo "There is no way back", pero a mí me pareció que la última palabra que él estaba diciendo era algo así como "belong". Tienen que leer los labios para ver si sí. Y la frase completa sería algo así como "you know where we belong", que sería más o menos como "sabes a dónde pertenecemos", hablando del multiverso. Hice mi trabajo aquí. Pero también hay que considerar que no necesariamente este movimiento de labios corresponde a un diálogo de la película. Tal vez simplemente está hablando con el director detrás de cámaras y esta frase no va a salir en No Way Home. Y por último, no solamente se ha filtrado un video donde podemos intentar leer los labios de Andrew Garfield, sino que la misma imagen se ha revelado desde una perspectiva mucho más amplia, donde se alcanzan a ver las manos de otro Spider-Man por ahí a la par de Andrew Garfield. Y esto coincide perfectamente con la primera filtración, donde en teoría se veía a Tobey Maguire. Es mi amigo de quien le hablé. Y si ya las filtraciones continúan avanzando, pienso que ya la campaña del secretismo no tiene ningún sentido, así que puede tomar fuerza esta posibilidad de que ambos Spider-Man aparezcan en el segundo tráiler de No Way Home. Comenten McFly su opinión de toda esta novela, de toda esta locura, y si creen que Sony intentará tumbar todas las filtraciones o más bien ellos están orquestando todo desde arriba para que la gente hable más y más de la película. Nos vemos en la siguiente, y si eres un detractor del Spider-Verse, sería bueno que ya vayas dejando ese hate a un lado, que confieses tu amor por esta película, porque si te lo guardas ya sabes lo que puede pasar. Si guardas algo tan complicado como el amor adentro, te enfermarás. Y les aconsejo también que vayan a ver Teorías Viejas, porque muchas de ellas podrían tener un remake y seguirán cumpliendo progresivamente. No deja nada al azar.